Comienzo mi grabación. Chicos, buenos días con todos los asistentes. Conforme van llegando, yo voy a colocarle asistente. Voy a compartir mi pantalla, pero acaba de llegar este Mejía. Lo convierto en asistente. Diego Mejía, acá está, mi amigo. María, hola, buenos días. Bien, Fabiana, hola, buenos días. Bien, chicos, estamos ahorita iniciando nuestra clase del día 22, ¿correcto? Entonces yo voy a compartir mi pantalla. Cualquier inconveniente ustedes me van avisando, ¿correcto? Bien, nuestra clase de hoy, informática del 22 de abril, vamos a desarrollar el material que hace media hora recién he colocado, el material para la clase de hoy, que están en indicaciones para el trabajo, ¿correcto? Es un Word que se les envía, pero antes del Word yo les he enviado un Excel. En el Excel es para entregar. Advertencia, si alguno de ustedes tiene otra versión de Excel, no se haga problema. Ustedes trabajen con la versión que tienen, ¿correcto? No sin antes indicarles y para que ustedes les avisen a sus compañeros lo siguiente. Primero, algunos detalles. En la clase anterior, algunos de ustedes me han enviado sus trabajos por materiales, porque hubo un pequeño inconveniente, no se subió o no cargó la opción de tareas. Luego, cuando fue incluido tareas, algunos lo han hecho por las tareas. Y otros, incluso habiendo estado tareas y habiendo estado materiales, la opción segunda, lo han enviado por mensaje. A todos se les ha tomado en cuenta y sobre todo felicito la responsabilidad. ¿Ya? Eso es básicamente lo que quería indicarles. Pero para esta oportunidad, todos van a enviar, por favor, su trabajo vía tareas del grupo del team. ¿Sí? Bien, entonces, veamos lo siguiente. Primero, que vamos a trabajar con los materiales. Si hay algún inconveniente de alguno de ustedes, me avisa, por favor, prende su micrófono y me avisa. Y en todo caso, sí, buenos días. Buenos días. Escribe, a partir de este momento, por favor, en el mensaje escriben presente, ¿ya? Para solo que haya algún detalle, alguna pregunta, llame, lo hacen activando su micrófono. Chicos, en las indicaciones, primero te dicen, 1. Abrir Excel. Toma como referencia que las filas van numeradas y las columnas están nombradas con letras mayúsculas. ¿Correcto? Las celdas se forman con la intersección de filas y columnas y se le denomina con la letra de la columna primero, seguido del número de la fila. ¿Correcto? Ahora vamos a reconocer. Ustedes van a ir leyendo, pero sobre todo aquí en la parte práctica es lo que más interesa. Vamos a Excel. El Excel que ustedes han recibido tiene primero la hoja 1 y la hoja 2. Yo ya he activado la hoja 2, pero ustedes, si no está activada la hoja 2, lo activas con este botón que dice más. En las indicaciones también están. Pero básicamente vamos a ver a esta parte. Primero, el cursor, que es una cruz blanca, cuando te acercas a la fila, se convierte en una flecha y si tú haces clic, se marca toda la fila. Las filas son horizontales, ¿correcto? Si te acercas con el cursor a una columna y haces clic, se selecciona toda esa columna, ¿correcto? Columna D, columna C, etc. Reconozcamos las celdas. Las celdas son esos rectángulos que ustedes ven en esta hoja, todo este entorno, todo esto es una hoja de Excel, ¿correcto? Y algunas funciones son similares a las de Word, sobre todo las que son de edición, ¿correcto?
Veamos que aquí hay un recuadro. Este recuadrito, cuadro de nombre, te indica dónde está el cursor, en qué celda. En este caso está en la celda 5, ¿correcto? Según mi indicación, según las indicaciones, que es lo que te acabo de explicar, vamos a ir a la celda, nos piden que vayamos a la celda A10, ubica en la celda A10 y luego en la celda F18, como ejemplo. Entonces voy a la celda A10, escribo acá A10, A de preferencia mayúscula 10, con un enter tú te vas a ir a la celda A10, que vayas a la celda F18, F18, ¿correcto? Siempre por recomendación es bueno regresar a la celda A1, ¿correcto? Y desde ahí iniciar nuestras acciones. En este entorno, en esta hoja que se les ha entregado, ustedes observan acá este espacio, que es para unas operaciones que les quiero enseñar. Luego están en las indicaciones. Eso voy a indicar en un momento que llegue, ¿ya? El control Z que se te indica ahí es para cuando quieres retornar a la última acción que has efectuado. O en todo caso también, si es que hay algún inconveniente, siempre se hace este escape, ¿ya? Bien, esto lo practicas lo mismo con otras celdas que lo que acabo de hacer. Este es el punto 1, ¿ya? Ubicar el cursor en la celda C1, luego en el cuadro de nombre en G15, lo que acabo de indicar, ¿ya? 2. Ya, ahora acerca el mouse a la parte superior de la columna A y vamos a seleccionar la columna. Eso nos pide seleccionar la columna, correcto, es lo que acabamos de hacer hace un momento, por si acaso. Repito, ya, estamos en el Excel, seleccionamos fila, cuando el cursor cambia de cruz blanca a una flecha negrita y haces clic, se selecciona toda la fila. Y si te acercas a la columna y haces clic, se selecciona toda la columna. Las celdas son el cruce de una fila con una columna. En este caso tiene la celda C5. Pero en el punto 2 te dicen, señala una columna, la columna A, la columna C, la columna D. Profesor, y si quiero seleccionar varias columnas, por ejemplo, seleccionas la columna B, haces clic y se convierte, mira, el cursor que está en flecha negra apuntando hacia abajo, cuando haces clic se convierte en una cruz blanca. Sin soltar el clic, arrastras y eliges varias columnas. Profesor, yo veo un detalle y que está explicado también ahí en las indicaciones. Cuando me voy al lado derecho señalando la columna, la flecha negra se convierte en una cruz con dos flechas a la derecha e izquierda. En ese momento te está pidiendo que puedes hacer cambio, los siguientes cambios. Si tú haces clic derecho, correcto, en ese momento ahí te sale la opción para poder, a ver una breve interrupción. Sí, te sale la ventana para cambiar, mira, para eliminar todo ese grupo de columnas, que no lo voy a hacer, para borrar el contenido, todo lo que está escrito, pero sobre todo ahorita podemos hacer un cambio de ancho columna, ¿correcto? Te sale una ventana donde tú vas a poner ancho columna. A todas les voy a poner 15, aceptar. Y todo ese grupo de columnas cambió su ancho a 15. Lo mismo se puede hacer con las filas. Escojo una fila, por ejemplo, en este caso la fila 8. Me acerco acá y lo puedo, sin soltar clic, ampliar la altura o disminuir, sin soltar el clic. ¿Ya? Eso también está en las indicaciones. ¿Correcto? Bien. Eso es lo que te piden en el punto 2 y en el punto 3, mira. Pero aquí en el punto 3, como tareita, te piden que a la columna A le pongas 10, a la columna B le pongas 15, 20, 25, hasta 30 a la columna E. Vamos a hacer este ensayo previo, ¿ya? A la columna B, comenzamos con la columna B, que le ponga 10. Selecciono la columna B, clic derecho, ancho de columna, 10. ¿Correcto? Aceptar. Voy a la columna C, voy al lado derecho, clic, ancho columna, 15. El anterior era 15, ahora es 15, ya tenía 15, aceptar.
La columna D, clic, ancho de columna, tenía 15 porque le puse hace un momento, ahora va a tener 20, ¿correcto? Y así hasta la columna E, que le voy a poner el que sigue, que sería 25, ancho de columna, 25, ¿correcto? Entonces, aceptar. Y así hasta la columna que te han pedido, en este caso es la E. Vamos a ver las indicaciones, me dicen hasta la E. Bueno, tenemos. Y ahí está explicada la ventana que vas a usar. Listo. Entonces, ahora voy al punto 4. Profesor, ¿cómo selecciono columnas intercaladas? ¿Ya? Entonces, aquí está la indicación, ¿correcto? Que te dice, selecciona la columna A, luego desplaza el cursor señalando la nueva columna, ejemplo, hasta la columna C, y ahí vamos a hacer un detalle, que antes de seleccionarla tenemos que usar control, y sin soltar la tecla presionas la columna C. Vamos a verlo. Tengamos. Entonces, entramos a nuestro Excel, y columna A. Columna A, selecciono. Ahora, antes de seleccionar la columna C, presiono control y hago clic y se me seleccionó la columna C sin haber seleccionado la columna B. Listo. Voy a la columna E, también igual, control y clic y se selecciona la columna A, C y E. De esa manera, estamos seleccionando columnas de manera intercalada como te piden en el punto 4. Listo. Ahora, en el punto 5, que es lo que vamos a hacer, te piden generar un recuadro, un formato. Para ello, antes, primero de esto, voy a hacer clic en A y se me desactivaron las columnas que había preseleccionado de manera intercalada. ¿Correcto? Un detalle, en este grupo que tú ves acá, que es todo, el Excel es bien amplio, pero estamos haciendo las partes iniciales, esta parte es para ponerle las líneas a las columnas, hacer un formato, el texto, cambiar de texto y todo lo demás. Pero aquí lo importante es esta línea que ven acá, barra de fórmulas. Esta barra de fórmulas, cuando mencione barra de fórmulas, me refiero a este sector. Y eso es lo que van a ver, estas fórmulas que vamos a poner en lo que sigue. Estas fórmulas, mira, ¿correcto? Hoy día vamos a hacer de suma. Y antes de continuar, es bueno que ustedes también tengan de referencia que esto que vamos a hacer, un poco lo vamos a relacionar en algo con un proyecto que hay con matemática, ¿correcto? En algunos datos se pueden hacer algunos puntos, ¿correcto? Eso vamos a verlo luego, eso vamos a ver, se le informará. Bien, entonces, seguimos. Nos indican lo siguiente. Ya hemos intercalado las columnas y ahora vamos a hacer el punto 6. Hago un alto hasta allí y pregunto. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta por si acaso? Quiero saber. A ver, ¿cómo? Recién acabo de conectar. Ya, por eso. A ver, un detalle, antes de desactiven su micrófono. Todo aquel que recién se integra, por si acaso esto está grabado, esta vez lo estoy grabando por dos vías, en el mismo Team, y también lo estoy grabando con otro programa para subirlo más adelante al YouTube, y ustedes incluso, por eso le digo, acá arriba, hay un URL, este lo he desactivado, este es en algunos casos, pero por si acaso, si es que hay un pedido, yo vuelvo a poner el mismo documento, lo vuelvo a colocar en materiales y cambio el anterior y lo pongo con el URL de lo que se ha grabado. Y también en el Team se queda grabado, ¿listo? Y todo aquel que llega después, por si acaso, repaso, y todo está en los puntos del 1 al 3, estamos en el 4, del 1 al 4, que diga, ¿ya? Sí. Una pregunta. Sí, pregunta, te escucho.
Esto no lo vamos a encontrar acá. Eso no tenemos que descargar de algún lado o ¿cómo vamos a hacer Ya, con la aplicación de escuchen, Tesla? escuchen. Ustedes en Team, en la opción archivos, cuando entras a archivos, no lo hagas ahorita, pero después entras a archivos, ahí encuentras una carpeta que dice materiales. Ahí va a estar las indicaciones. También un detalle, no lo publico antes porque ha pasado que algunos chicos están viendo, lo ven y quieren adelantarse. Y eso ha pasado. Se quieren adelantar y después confunden a los otros y a los otros, a su compañero, y su compañero se desespera y cree que no, se ha atrasado. No, esta vez lo he publicado hoy día temprano, a las 7:30 o algo así, o a las 7 lo he publicado para tener todo en orden. Y lo que sí había publicado es el Excel en tarea, que es lo que se entrega. El Excel, el archivito, y dije temprano. Si tú ese Excel no lo puedes abrir en tu máquina, usa el Excel que tengas en tu máquina y sigues todos los pasos que están acá indicados. ¿Correcto? Bien, continuamos. Avísenle por el escrito porque yo estoy explicando y a sus compañeros que recién se integran, que escriban presente. Todo el que se integra recién pone presente, por favor, y continúo. Ahora, en el punto 5, en el punto dice... Ahora haz clic en la celda B3 y sin soltar el clic, correcto, sin soltar el clic, marca arrastrando el mouse desde la celda B3 hasta la celda F10. Luego vamos a ir al grupo fuente, opciones borde. Vamos a poner bordes, en otras palabras. Y ahí lo puedes leer y lo voy a hacer también en la práctica. ¿Cómo es eso? Acá. Me dicen que vaya desde la celda B3 hasta la celda F10. ¿Cómo es eso? Voy a celda B3, clic en la celda B3, correcto, y sin soltar el clic voy a hasta F10, sin soltar el clic. Si es que te equivocas, escapa, celda escape y vuelves a intentarlo, correcto. Entonces, acá entonces nos indican lo siguiente. Ya elegí hasta F10 y que le ponga borde externo grueso y le ponga todos los bordes, aplica borde interior. Ya, entonces esto lo encuentras acá en el grupo fuente, en este triángulo, vas a encontrar todos los bordes. Mira que ya le puso todos los bordes a todas las celdas y a la vez que le pongas borde grueso exterior, exterior grueso. Clic. Y si vamos viendo, tenemos ya una parte de lo que nos piden. Aquí está la imagen de lo que vas a hacer. Y luego, desde la celda B3 hasta F3, aplícale borde exterior grueso y relleno amarillo. Eso no es nada imposible. Eso lo podemos hacer. Chicos, allá está activado ahí, profesor. Ahora me voy desde la celda B3 hasta F3. Listo. Y le aplico borde grueso. Como está activado acá, borde exterior grueso. Ya está. Y aprovecho en ponerle acá el relleno. Relleno de color amarillo. ¿Correcto? Luego tú también le puedes poner otro color de relleno. Un color que no sea tan oscuro. Y que combine con el color de letra. Listo. Ahora ya hemos efectuado nuestra acción. Y continuamos. En el punto 5 dice, en la parte inferior izquierda, al lado de la etiqueta hoja 1, aparece un signo más y con un círculo. Si tú haces clic ahí, va a aparecer una nueva hoja. Y hay que ponerle nombre a la hoja. A la hoja 1 le vamos a llamar trabajo 1 y a la hoja 2, trabajo 2. ¿Ya? Entonces, veamos. ¿Qué efectuamos ahí? Lo siguiente. Mira, aquí en hoja 1... Dice hoja 1, yo ya había activado la hoja 2. ¿Cómo? Colocando clic acá en este signo más y dice hoja nueva. Voy a activar una hoja nueva para mi caso, en ustedes va a ser hoja 2. ¿Y qué pasa? Que ahora regreso a la hoja 1, con clic derecho, te sale para cambiar el nombre. ¿Ya? Hay otras opciones, pero por el momento estamos usando la que me han pedido, cambiar el nombre. Mover, copiar, etcétera. Primero, cambiar el nombre
Y el nombre, que ya lo indiqué, es trabajo 1, ¿sí? Entonces, trabajo 1. Listo. A la hoja 2 la puedo seleccionar, en mi caso la voy a mover para que esté en orden, y la hoja 2, clic derecho o cambiar de nombre, trabajo 2. 2. Listo. Esa acción es lo que me han pedido, y miren, trabajo 1, apellidos y nombres. Y si ustedes vieron acá en hoja 2, ya tiene un texto, que es lo que vamos a ver después, ¿correcto? Eso está en el archivo que les he enviado. En caso uses otra versión, tendrás que colocarlo. Bien, entonces nos piden que le pongamos eso, trabajo 1, trabajo 2, en el punto 5. Listo. Ahora, el punto 6, y ya van viendo la imagen a qué nos lleva. Copiar la insignia del colegio. Entonces ya lo hemos hecho en anterior oportunidad, el archivo llega a esta parte, el escudo del colegio, clic, lo seleccionas, lo copias, ¿correcto? Lo copias, ustedes ya saben copiar ello. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Control C, voy al trabajo. Y en A1, en la celda A1, control B. Cuando ya lo vas a pegar, aprovechas con doble clic. Cuando ya está pegado, disculpen, aprovechas con doble clic en ponerle acá la altura que te han pedido, 1.5, y el ancho 2. ¿Correcto? 2. También lo puedes cambiar manualmente. Lo mismo haces con la otra imagen, que es el escudo de la IEC. Igual, control C, ¿correcto? Vas y lo colocas en G1, me ha pedido, a la altura de G1. Yo voy a ponerlo en G1, después si se cruza por ahí, lo cambiamos, control V. Ah, ya, profesor, entonces ahora el tamaño 1.5 y 2. Ya está, profesor, listo. Tenemos entonces, según lo que me piden, ya hemos colocado, miren, esta parte. Y ya van viendo lo que sigue en el punto 9, ¿no? Pero en el punto 7. Ya tienen acá, me faltó poner el escudo. No sin antes, ustedes, aquí te dicen algo importante, por favor, porque se olvidan. Pongan en la celda C1 tu apellido y tus nombres. Correcto, y el texto. Vamos a efectuar ese trabajito ahorita. Pero antes de poner todos estos números, voy a explicarles esta parte de las fórmulas. Correcto, si vemos el archivo, en el caso de las fórmulas, el único conveniente es para los que vayan a trabajar con otra versión y nueva hoja, no te va a salir este ejercicio. Por lo tanto, es bueno que lo tomes en cuenta con una captura de imagen para después. Sobre todo aquel que no tenga esta versión de Excel, ¿ya? Miren, voy a explicar esta parte antes de colocar los datos. Primero, acá te dicen, ejemplo de suma. Tú puedes sumar desde la celda H. Te dice acá, sumar desde la celda H4 hasta la celda H6. O sea, la celda H4, 5 y 6. Y te pide hacer ello. Pero para eso hay que poner datos acá. Voy a poner un dato. A ver, Daniela, dime una cantidad que sea de dos cifras. Activa tu micrófono. 24. Muy bien, gracias, Daniela. A ver, Reyes. Dime una cantidad que sea de dos cifras mayor de 50. 61. Gracias, caramba, pues ya estás diciendo mi edad. Ya, y tú... Ya, yo voy a poner el que sigue. 25, ¿ya? Chicos, fíjate. Voy a sumar esas celdas. Como aquí me dice, profesor, tengo que sumar esas celdas. Entonces, acuérdate qué celdas son. H4, H5 y H6. Entonces, esto que está acá, lo voy a escribir en la zona de fórmulas. Mira, las cantidades que he colocado van saliendo acá.
Pero ahora borro lo que esté escrito ahí y en esa celda, perdón, dejo ahí 24, disculpa, 24, 24. Aquí en respuestas, acá en respuestas, mira, acá donde quiero que salga el resultado, que ustedes después lo van a hacer acá, cuando lleguemos a este punto, mira, en 24, ahí en respuesta quiero poner la suma de las celdas H4 hasta la celda H6. ¿Cómo lo hago? Aquí escribo la fórmula, mira, acá va a estar la respuesta, pero aquí voy a escribir la fórmula. ¿Cómo? Escribo igual, esa comita que está al costado no le hagan caso, solamente al igual de frente. Escribo igual, eso lo ensayan, siento que no te sale bastante, ¿ya? Igual, suma. Mira que te sale un grupo de funciones, eso lo vamos a ver después, esos son bastantes puntos que vamos a ver, ¿ya? Suma, abres paréntesis, con mucho cuidado, si te equivocas lo vuelves a hacer. H. 4, mire, voy a poner a propósito con minúscula H4. ¿Qué sigue? Dos puntos. H6. Y observa que se van señalando las celdas solito. Cierras paréntesis. ¿Y qué sigue? Igual. Perdón, ¿qué sigue? Enter. Hago un enter y me salió la respuesta. Listo. Profesor. Por si acaso, lo vuelvo a hacer. Repito, siempre bueno para que ustedes entiendan. ¿Qué vamos a hacer? En la celda H4, H5 y H6 he colocado unos datos. Esos datos quiero que me dé respuesta en la celda J2, J3 que diga. Entonces, estoy en la celda J3 y escribo esa fórmula. Si, con la práctica lo van a aprender. ¿Cómo? Escribo igual, quiero sumar, suma, pongo suma, abro paréntesis y pongo las celdas que quiero sumar desde la H4, dos puntos, hasta la H6, ¿correcto? H6. Profesor, yo hice ello, pero me salió la palabra valor. Eso sale cuando en la celda, en lugar de números, hay letras. Eso lo van a ver después, ¿ya? O hay datos que no son números. Una vez que colocaste, enter 110. Listo. Ahora esto mismo lo voy a hacer y no aconsejo que lo hagan mucho porque mejor es así, más práctico. No, porque a veces hay que sumar celdas intercaladas, como la que sigue en el punto en la tercera opción. A ver, ¿qué te dice? Autosuma. ¿Dónde encuentras la autosuma? Si voy a sumar todas estas, me debe salir 110, pero lo hago con esta fórmula. Mira acá, clic. Y te sale autosuma. Autosuma. Escoges y te va a autosumar esas celdas. De la H10, aquí corregimos. De la H4, acá corregimos porque te va a sumar todo lo que sale al costado de él. Entonces, en autosuma. Corrijo que me debe sumar desde la H4 hasta qué, hasta la H6. 6. Porque mira, por defecto te suma todo lo que está al costado. Por eso que mucho cuidado con la autosuma, porque te va a autosumar lo que está al costado, el dato que está arriba o el que está al costado. Y ahí corrijo y te sale desde la H6 hasta del H4 a la H6. Y te sale el mismo resultado. Ah, pero ahora quiero sumar de manera, digamos, práctica, de manera así elemental, como sumamos cuando aprendemos recién en segundo o primer grado a sumar. ¿Qué voy a hacer? Digo, igual, suma, abro paréntesis, y voy a sumar la celda H4. Mira, se señala la celda H4. Pones el signo más H5 y se señala con otro color la celda H5, ¿correcto? Más H6, ¿correcto? H6. Cerramos paréntesis y nota que cada celda se ha ido marcando con colores distintos. Esa es otra forma de sumar, sobre todo cuando son cantidades pocas celdas, ¿no? Entonces, enter. Y el mismo resultado.
Profesor, ¿puedo sumar una celda dejando una libre? Sí, eso es lo que te sigue ahora. La H4 y la H6. ¿Cómo? Me ubico donde quiero tener la respuesta y colocaré igual suma, ¿correcto? Abro paréntesis. Voy a sumar solamente la H4 más H6. Más la celda H6. ¿A quién dejé de lado? A la celda H5. Cierro paréntesis y obviamente que me va a salir otro resultado, la suma de 24 con 25, y que ya tienes tú la respuesta ahí a la vista. ¿Correcto? Esa explicación es lo que se va a hacer en este cuadro una vez que llenamos los datos que nos piden. ¿Correcto? Para eso vas a poner ahí A, B, C, D, E, F y vamos a poner esas cantidades. Tienda 1, tienda 2, tienda 3. Observen que al lado derecho dice total. Aquí sí funciona la autosuma, teniendo cuidado de ver de qué celda es. Acá vamos a sumar de las 3 o 4 formas, ¿ya? Yo les aconsejo que practiquen las diferentes formas de suma y vamos a hacerlo de manera práctica en estos momentos. Bien, profesor, entonces aquí pongo este producto A, todo con mayúscula, A, B, C, D, E, F y G. Ah, no, ahí pongo total, ¿sí? Y, por favor, profesor, pero yo cuando escribo se va al lado izquierdo. Aquí, mira, botón, marca la columna, todo se va al lado izquierdo, todo se sale al lado derecho. No, que todo vaya al centro. Listo, ahí tienen las tres opciones. Ustedes conocen bien ello. Correcto, acá, ¿qué pongo acá? Tienda 1, yo voy a poner T1 para efecto práctico. Tienda 2, tienda 3. Y acá dice total, totales. Yo tenía un amigo que le decíamos Totales, un gran amigo, Toto Totales, el gran Totales, gracias Totales. Bien chicos, entonces, ahora las cantidades, mira, 4, 8, 12, 16, 20, 24, múltiplos de 4, comenzamos con 4, para efecto práctico, ¿ya? Entonces, tengo acá 4, 8, ¿qué sigue? 12, muy bien, gracias. ¿Qué sigue? 16, 20 y 24. Bien, en la segunda columna, veamos. A ver, Jenner está en este grupo. Activa tu micrófono. Sí, profe. Bueno, a ver, dime, en la tienda 2, según lo que ves en la imagen, ¿qué múltiplos son? 18, 24, 30. ¿Múltiplo de quién? Múltiplos de 6. Muy bien, gracias. Apaga tu micrófono. Muy bien, chicos, qué bien. ¿Eh? Me alegra que están ustedes atendiendo, ¿correcto? Entonces aquí tenemos múltiplo de 6, 12. ¿Qué sigue? 18. ¿Qué sigue? 24, gracias. 30 y 36. Listo. Ahora en tienda 3. Ustedes van a poner tienda 3, ¿ah? Por favor, ¿ah? Ya. Es una serie en regreso, ¿no? Retrospectiva. 12, 10, 8, ya. Múltiplos de 2, pero regresionando, desde 12. 12, correcto, 10, 8, 6, 4 y 2. Listo, aplicamos ahora nuestra fórmula. Consejo, de preferencia, la primera suma. ¿De dónde hizo, profesor? Desde H4 hasta H6. Aquí le voy a enseñar un truquito también, ¿ya? Unas cositas, algo que siempre es bueno aprender también algo más. Yo voy a poner acá la fórmula, porque ahí quiero respuesta. Pongo igual, suma,
suma, abro paréntesis y voy a ir desde la celda. ¿Qué celda será acá? La señalo. Desde la celda C4 hasta la celda 9. Entonces, los dos puntos y marco todo. Mira, los dos puntos. Sí, entonces tenemos nuestros dos puntos. Y sale C4, C4, pero ahí cambio hasta la celda C9. Cierro paréntesis. Enter. Y me salió la suma, ¿correcto? Pero a propósito lo voy a borrar. Y voy a hacerlo también igual. Pongo igual, suma, abro paréntesis, señalo desde C4 y sin soltar el clic marco todo ese grupo, miren. Marco el grupo y salió C9. No te olvides de cerrar paréntesis. Y ya lo marqué sin soltar el clic y marqué Enter. Miren, me sale la misma fórmula, similar al ejemplo que propuse. ¿Sí? Enter. Y te salió el resultado. Listo. Vamos practicando las diferentes formas de suma. No hagan una sola forma. Aprendan todo, chicos. No se queden en una sola cosa. A veces por ser muy práctico, a veces te conlleva al error. Y eso es lo que tenemos que aprender ahora, a propósito de este momento. Hay personas que son muy prácticas, no me va a pasar nada, y miren muchas consecuencias que vemos. Ustedes ya lo ven, ya entienden toda esa forma. Ahora, la que sigue es autosuma, miren, autosuma. Entonces, hago mi autosuma acá, pero tengo que escribir y tener cuidado cuando marca la autosuma, mira. La autosuma, clic, autosuma. Y por defecto te encuentra todo arriba y te marca desde la D4 hasta la D9. Ese es más práctico, profesor. Sí, pero ten cuidado cuando te marque la celda, porque a veces te marca una celda vacía o una celda con letras y te va a salir valor. ¿Ya? Te va a salir un término que no, que te indica hay algo, una falla. Enter y te salió la suma. Lo puedes hacer practicándolo de diferente manera. El que sigue es sumar uno por uno. Si son miles y miles, cuando son pocas vamos a hacerlo, ¿no? Entonces ya saben ustedes que el que sigue es igual, ¿correcto? Suma, abro paréntesis y voy marcando la primera, pongo el signo más, marco la segunda, pongo el signo más, la tercera, y le va colocando diferente color. No olvides de poner el signo más. La tercera, el signo más. La que sigue, signo más. Y la última, signo más. ¿Correcto? Y la última, que es hasta E9, que ya terminamos. Luego que marcó, no te olvides de cerrar paréntesis. Si no cierra paréntesis, no te va a hacer caso. Y tenemos el mismo resultado. Les aconsejo practicar las diferentes formas de suma en cada total. Ahora aquí vamos a hacer total. ¿Total de qué? De los productos que donaron estas tiendas. Estamos en un momento de donación, ¿no? Mucha gente hace, toman buenas iniciativas, piden donaciones, pero hacen sus estadísticas. Es una forma de ayudar a ese trabajo. Entonces tienen que hacer sus informes. Entonces vamos hablando de donación para gente que necesita mucho en estas circunstancias, ¿no? Donaciones, ¿correcto? Donaciones. ¿En qué? En kilogramos. En kilogramos. Paréntesis. Kilogramos. ¿De qué producto? Ya vemos productos que su magnitud de medida sería en kilogramos. ¿Correcto? Ya, entonces vamos viendo acá. Puedes poner en cantidad en soles, bueno, ya es parte de tu trabajito, ¿ya? Acá, las formas de sumar. Pero esta vez vamos a sumar celdas que están al costado. Igual. Igual, suma, paréntesis, y marca desde la celda y arrastramos. Y cierra paréntesis. Observa que te va sumando la celda C
C4, D4 y E4. Aquí está, mira, desde la celda C4 hasta E4 y todo. Enter. Listo. Y te sumó todo lo del costado. Es la autosuma. La otra forma de suma, uno por uno, ¿correcto? Vamos a ver acá. Igual, suma, abro paréntesis y voy colocando. ¿Qué celda es esta? C5 más la otra celda más la otra celda. No te olvides de cerrar paréntesis y te vas sumando. ¿Listo? Profesor, ¿y acá qué voy a poner? En total de totales, aquí me voy a poner, esto lo vamos a dejar de lado de esta última celda porque aquí te va a sumar el total de este lado con el total del otro lado. Por lo tanto, esta celda la voy a pintar, pintar de un color, como que no ponemos nada ahí, porque si no me va a sumar el total de donaciones en kilogramos y el total de total, que también te puede dar, ¿eh? El total de todo, el total de todo. Lo del lado de totales por tienda y el total por cada tienda, el total de productos y debe de coincidir, ¿ya? Vamos a ponerlo de esta manera, ¿ya? Acá vamos a hacer la autosuma desde la celda. Marco las celdas del lado izquierdo. Mira que por defecto salió arriba, me iba a sumarlo de arriba y ahí va a ser un error, ¿correcto? Y cerramos y te salió la suma del lado izquierdo. Aquí aplicamos suma desde la celda tal hasta la celda tal. Entonces vamos a ver, desde la celda C7 hasta la celda E7. Aplicamos igual, suma, abro paréntesis y marco la celda que quiero sumar acá sería la celda C7. Voy marcando A y todo el grupo ya. Hasta E7. No olviden cerrar paréntesis y la suma. ¿Correcto? La otra suma igual donde quiero el resultado. Suma, abro paréntesis y voy a sumar la celda C8, C8 más la celda D8 más la celda E8. E8. Listo. Cierro paréntesis y tenemos nuestra suma. Nos falta la última, entonces igual autosuma. Ganamos un poquito ahí, la autosuma. Y mira que te marca lo de arriba, pero yo quiero que me sume lo del lado izquierdo. Tengo que marcar ese lado izquierdo. Eso es lo que tienen que tener cuidado a veces con la autosuma, ¿ya? Tienes que fijarte qué es lo que va a autosumar. No lo autosume por sumar, ¿ya? Enter. Y aquí viene el detalle. El total de todos. Acá salen los parciales por producto y aquí debe ser el total de totales. Entonces aquí aplicamos la autosuma y por defecto te sale lo de arriba. ¿Correcto? Vamos a poner el enter. Y lo voy a borrar. Salió 252. Lo voy a borrar. Y voy a poner la autosuma. Pero esta vez voy a marcar de izquierda a derecha los parciales, pero por cada tienda. Y miren, enter, salió el mismo resultado, ¿correcto? Bien, eso es lo que te pedían en este punto 7, ¿correcto? Ahora, en el 8, anota los datos, eso es lo que te han pedido en el 8, desde la celda 10 y aplica los totales por kilogramos, eso es lo que hemos hecho 7 y 8, ¿ya? En el 9, ahí viene tu tareíta, ¿correcto? Repite la acción anterior en la hoja trabajo 2, pero vas a hacerlo con esta tablita. Se trata de unas de tiendas de Don Julián, La Favorita y Don Pepe, con estos productos ya reales.
y los kilogramos. Y aplican ustedes todas las fórmulas, practican los chicos, que una vez que veo que me dan los resultados, yo voy evaluando, voy chequeando. No olviden de enviar, de guardar. ¿Correcto? Este es su trabajito. ¿Listo? Entonces, hasta ahí. ¿Una pregunta? En orden, en orden, en orden. Lo de Excel, usted Co la trajo uno, tenemos A que poner ver, el total de todo. el total, sí, total, total, sí. ¿Ya? En todo caso, ven la repetición y están las indicaciones, ¿ya? Cualquier cosita, si es que es muy, muy, muy urgente un mensajito y puedo, pero yo puedo darte algunos alcances. Pero yo les sugiero que viendo la repetición, vas a irlo haciendo con toda confianza. ¿Ya? Un detalle, sí, pregunta. ¿Cuándo se entrega esa tarea? Chicos, en mensajes, ahí están las tareas, cuando se entrega. Si ustedes le entregan mejor o antes de este fin de semana, pero tienen plazo hasta antes de la siguiente clase. Ah, en la siguiente voy a poner menos plazo, pero por este momento, tomando en cuenta que ustedes están a veces con otras actividades, se le da hasta un día antes de la siguiente clase. Pero ustedes saben que cuando estamos en el salón normal, eso se hace en el momento. Y ahí queda. Obvio que hay algunos que a veces no lo terminan y después ya regresan y es más, lo llevan a su casa, practican y vienen, me profesor, yo lo terminé en mi casa, ya no hay problema. Pero tienen plazo, no se preocupen. Un detalle, no se olviden, un detalle muy importante. Guarda en tu disco duro local con el nombre, por favor. El nombre del archivo es importante. P5B 22 de abril, ahí está en la indicación. Tu apellidos o apellido y nombre, o apellidos y nombre, ¿ya? Y luego lo subes y lo envías a tareas del grupo Team, en tareas. Salvo que haya algún inconveniente, ya lo enviarás en la carpeta archivos. Y por último, ya lo puedes enviar por mensaje. ¿Qué han habido esos casos? Yo entiendo que hay algunos casos que no lo voy a estar describiendo, se entiende, pero yo sé que ustedes, como son muy atentos, muy aplicados, muy responsables, lo van a hacer. Confío en ustedes porque ustedes, chicos, yo los conozco, sé cómo es mi grupo y sé que pueden hacer más cosas. Aprendan bien todo esto porque les va a servir y es muy importante para todos ustedes. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? ¿Sí? ¿Cómo era que se guardaba? Ya ¿Y el nombre? sé, ya acá está el nombre en el punto 10 de las indicaciones. Mira la pantalla y voy a hacerlo acá como que si ya lo Pero voy a ¿dónde guardar. está el archivo de Word? Y lo dije al inicio, eso lo encuentras en el grupo Team, en archivos, carpetas. Carpetas, ahí lo vas a encontrar, como encontraste la vez pasada el de Power. ¿Ya? Y también están las indicaciones. Y esto, como lo he grabado. Va a estar grabado en el Team y también va a estar grabado en un archivito que lo subo en el YouTube. ¿Ya? No hay problema porque es trabajo de nosotros, pero sobre todo en el Team. Vean el Team, el del YouTube es relativo. ¿Ya? Es opcional. ¿Ya? Ahora voy a pasar a grabarlo tan igual como lo van a grabar ustedes el archivo, ¿correcto? ¿A dónde me voy? Archivo, ¿correcto? Guardar como, ¿correcto? Y ustedes lo guardan en tu carpeta local primero, en una carpetita. Yo voy a guardarlo, ya tengo una carpeta de ustedes y voy a ponerlo acá en la carpeta, ya está direccionado. Y acá voy a poner CD, para mí es clase desarrollada, ¿correcto? Lo guardo en mi carpeta. Una vez que ya lo guardé, me sale con el nombre arriba, guardado, ¿correcto? Chicos, otro detalle. Esto también todo lo vas a poder puedes hacerlo. Ustedes tienen cuenta de Office 365. En Office 365 vas a ver que tienes ahí. Voy a aprovechar un momentito en esta parte. Ustedes tienen en el Office 365 tienen una parte en la cual ustedes cuentan con la opción para poder trabajar con el perdón, con el Excel.
Y desde ahí también lo puedes hacer, ¿ya? En el Office 365 ya tienes el Excel y puedes irlo efectuando. Entras al Office 365 y lo puedes guardar incluso en el OneDrive. Pero eso vamos a hacer otro tema luego. Concéntrense en lo que hemos efectuado. Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? No, profe. Ya, gracias. No. Miren, no olviden de cuando van a salir, cerrar. Ya nos estamos viendo. Muchas gracias por su atención. Siempre que el Señor nos acompañe en nuestras acciones y agradecerle a Él por las cosas buenas que nos brinda y pedirle que siempre nos acompañe y nos ayude, sobre todo en estos momentos difíciles. ¿Ya? Gracias, chicos. Gracias, chicos. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Yes. No olviden. Chao, cuídense. Gracias, qué lindo. Chao, lindo escucharlos. Chao. Chao, cuídense. Chao, profesor. Chao. Mm.